best friend. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. Take away your sorrow in the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you Hola a todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Oigan, en la mañana comencé a grabarles, pero ya de ahí me puse a hacer otras cosas. Ahorita me salí de bañar, me puse un poquito de romero con canela en el pelo, a ver qué tal funciona, dicen que es muy bueno. Les cuento que ahorita me quiero poner a hacer de comer, pero antes de eso voy a echarle una limpieza aquí en la cocina. Quiero dar una barrida, más o menos ya estuve limpiando, lavé los trastes y más o menos recogí unas cositas que estaban aquí. Pero ahorita me quiero poner a barrer, ya después voy a cocinar. Quiero hacer una pechuga de pollo así como asada y quiero poner una verdurita al vapor. Tengo chayotes, tengo papas, zanahorias, tengo brócoli. Pues sí, vamos a ponernos ahorita a hacer limpieza, porque ya es súper tarde, ya casi son las 3 de la tarde, pero me ocupé editando un video. Me fui a bañar, bañé a Grace, así que se me fue todo el día en eso. Antes de ponerme a cocinar, me voy a agarrar mi cabello para que no le vaya a caer cabello ahí a la comida. Ya tengo por aquí toda la verdura picada y el pollo también ya lo estuve cortando y ya lo condimenté. Ahora voy a ponerla en una grande, una más grande. Ya de este lado ya tenemos la olla donde voy a poner la verdurita. Nada más la voy a vaciar. Y yo estoy trabajando en eso. Ya por aquí está el pollo, ya nada más como que se dore un poquito, que se fría un poquito. Y las verduras ya están listas. Brianna está haciendo un guacamole. Les había dicho que me quería comprar una palmerita y miren, aquí están bien bonitas. Oye, pero están bien grandotototas. Quiero que se vea verdecita. No, mira, aquí está la semilla. Vamos a comprar también semillas porque ya dentro de poco vamos a empezar a sembrar tomates. Aquí hay de este. Sí, pero busca el tomate que usamos. O el plum. Aquí hay jalapeños. Vean qué bonita está esta planta. Con una florecita. ¿Cómo se llamará? Este es el nombre. Foliage. Algo así, si no me equivoco. Pero está muy, muy bonita. Esta también está bonita. Como un tronquito. Esta me gusta también. Venimos también aquí a el área de las lámparas porque andamos buscando una para la cocina. Y vean, tenemos esta opción que viene siendo como esa de allá arriba. Está bien bonita. Yo tenía en mente como algo así. O como aquella de allá también me gustaba, pero como ya ven que la moda pues va cambiando. Y no quiero algo muy, muy que esté nada más en el momento, sino que sea para más tiempo. Esa está bonita. Es esa de ahí. Esa de ahí arriba también me gusta esta. Pero creo que no hay. Y bueno, ahorita lo que quiero hacer es ponerme a lavar esta ropa oscura. Voy a meterla aquí a la lavadora. Y hoy voy a estar usando este otro jabón. Se llama Gain. Y ya lo había usado muchos años atrás, pero la verdad es que este es un poquito más caro, aunque deja un aroma bastante bonito en la ropa. Y como cuando fui a la tienda, pues no encontré el jabón que yo uso normalmente. Así que vamos a estar usando este. Ya lo he usado anteriormente y sí es bueno. Y pues sí, voy a comenzar aquí a echar la ropa aquí a la lavadora. Ya dejé por allá lavando la lavadora, ya con una ropita oscura como les mostré. Y oigan, les quiero mostrar la plantita que compré. Vieron que les había dicho que iba a comprar una palmera. Pues al final cambié de opinión porque vi una planta que me enamoró, me gustó bastante. Así que se las quiero mostrar. Vean, esta es la plantita que estuve agarrando. No sé muy bien el nombre, pero vean qué bonita. Creo que le dicen pata de elefante, no estoy segura. Por aquí les voy a dejar el nombre. Y miren qué preciosa planta, qué hermosa, me encanta. Y también compré que es como una macetita con su base. Y la voy a estar colocando aquí en la esquina. Ahorita voy a trapear el piso y voy a colocar la plantita ahí porque quiero ver cómo se mira. Vean, así va la base. Acabo de buscar un poco de información y sí se puede trasplantar la planta a la maceta directamente. Y pues esta la tierra ya viene arreglada, ya tiene el sustrato, creo le dicen, que es como esta tipo basurita que es para que el agua no se encharque. Y pues ya aquí tengo lista la maceta, la voy a pasar para acá. Le voy a poner un poco de la tierra en la parte de abajo, a ver si me alcanzan a escuchar. También voy a estar utilizando tierra de la que tenía para la palmera. Y tiene por aquí unas piedritas, así que se la voy a poner aquí abajo. Y vean, ya quedó aquí, quedó hermosa, me encanta cómo se ve. Vamos a ver, espero que no se me vaya a morir. Y esto lo voy a dejar aquí, esta tierrita no la voy a tirar para cuando ocupe más. Y pues vean, ya quedó aquí la nueva integrante de la familia. Se ve súper bonita. Vieron que aquí pues en esta esquina había estado ya sola por mucho tiempo, tenía el piano y lo quité. Y aquí pensaba comprar una palmerita, pero pues al final me encantó esta. Y está súper bonita, me gusta bastante. Ahora me voy a pasar aquí a la sala a hacer limpieza porque aquí créanme que sí está un desastre, está horrible. Esta niñita que tengo aquí, Grace, ella... su lugar favorito es la sala porque va, se la pasa viendo la televisión, se va un ratito a jugar al cuarto, regresa a ver la televisión, se pone a comer aquí, así que pues es la consentida de la casa, pero vean, me tiene aquí plátanos en la mesa, me tiene chamarras, zapatos, juguetes, todo esto que ven aquí, la mayoría es de esta niña traviesa que ven. Y pues sí, me voy a poner a limpiar, ya casi van a ser las 2 de la tarde o la 1 de la tarde, más o menos, no estoy segura. Pero me voy a poner a limpiar este tiradero y ya de ahí voy a hacer de comer, aunque no se los voy a mostrar porque si no va a ser video de pura comida. Estoy haciendo para la comida, de todas maneras se los voy a mostrar, pero ya al final. Estoy haciendo unas patas de puerco y las voy a hacer en chile rojo. Porque ya tiene bastantísimo tiempo, diría yo, tiene años que no comemos eso. Y pues a mi esposo se le antojaron y pues de pasada también a mí se me antojaron. Así que vamos a ponernos a limpiar todo este desastre. Amigas, y aquí pues quiero comenzar primero por levantar todo esto. Quiero que vean que ya con tan solo levantar todas las cosas que están en el piso pues hace muchísima diferencia. Por ahí también había puesto a Grace a que me ayudara a llevar unas cosas al cuarto porque si no pues se acostumbran a que todo les levanta uno. Y ya después me pongo ahora sí a acomodar los cojines para que se vea más organizado aquí este lugar. Y ya como vieron pues ahí estuve quitando la mesa para poder también retirar la alfombra, que tenía bastante basura esta alfombra, así que primero la voy a estar sacudiendo así y ya después la voy a estar aspirando. Y me voy a poner a barrer también muy bien en la parte de abajo, aunque en esta ocasión no voy a estar quitando los sofás, los sillones, pero de todas maneras voy a darle una buena barrida así con la escoba y ya en otro día pues ya los estaré moviendo porque sí había bastantísima basura. Como pueden ver, hay de todo, aquí hay polvo, hay juguetes tirados, esos juguetes pequeñitos de mis hijas, así que a veces yo las amenazo, no sé si ustedes hacen eso, pero yo las amenazo que si no me levantan los juguetes los voy a tirar a la basura, aunque pues no siempre se los tiro, ¿verdad? Pero hay muchos juguetitos así pequeñitos que sí, como que ya no los juegan, ya nada más los cargan tirados y pues eso sí, si yo veo que ya no los ocupan, pues ya los saco. Ya por aquí me paso a la entrada también a quitar los zapatos, había calcetas y pues aprovecho aquí para aspirar la alfombra y así no ponerla y llevarme otra vez la basura para atrás. También voy a estar aspirando la alfombra de ahí de la entrada, ya que aprovechando pues ya que tengo aquí la aspiradora prendida. Ya que terminé de limpiar allá lo que viene siendo la sala, pues me paso aquí otra vez a la entrada y ahora voy a estar limpiando aquí la mesa. Voy a estar limpiando también el espejito. Ya tenía bastantito tiempo que no movía ese mueblecito de ahí de la entrada, así que también me puse a hacer eso para desempolvar muy bien en la parte de atrás. Estuve limpiando cada una de las cositas que están ahí encima de la mesita, ese cuadro, el cuadrito de ahí de las fotos de mis hijas y pues ahí todo estuve limpiando muy bien. Ya para terminar la limpieza de aquí de la entrada, pues también voy a estar barriendo ahí el piso y lo voy a estar aspirando para así absorber muy bien el polvo. Les quería comentar que yo anteriormente no usaba esta aspiradora para el piso, pero apenas me estoy dando cuenta que mi aspiradora estaba un poco tapada, así que yo para el piso sentía como que no aspiraba muy bien, pero ya un día me puse a destapar muy bien lo que viene siendo la manguera y siento que sí sirve también para aspirar el piso. Me ha estado gustando, aunque yo casi, la verdad, nunca me van a ver que yo aspiro el piso con la aspiradora, sino que siempre mejor me gusta barrerlo, pero barriéndolo pues sí como que sí suelta un poquito de polvo, pero quiero que vean ahí cómo sí aspira muy bien toda esa basura. De hecho también estuve aspirando esa servilleta, aunque por eso se tapan, porque cuando uno le va aspirando cosas como que muy grandes, pues es cuando se va tapando, y encontré un puño de pelo adentro de la aspiradora, adentro de lo que viene siendo la manguera, y pues ya después me di cuenta, cuando la destapé, me di cuenta de que sí aspira muy bien el polvo también. Pero pues bueno, nomás les quería dejar saber por si alguna gusta comprar esta aspiradora. Ya la que guste pues me puede decir y ya yo le doy el nombre del modelo de la aspiradora. Es un poquito cara, pero creo que vale la pena. Además de que tiene garantía, no en la tienda, sino te da garantía lo que viene siendo la compañía de la aspiradora. Te da cierto tiempo, ciertos años, creo que son 6 años, o dependiendo el modelo que tú escojas, te dan pues el tiempo de garantía. Así que está súper bien, vale la pena el dinero que uno le invierte, porque uno sabe pues de que va a durar varios añitos con la aspiradora. Ya por acá me bajo al sótano y voy a echar otra lavada de ropa y a sacar pues la que tenía ahí en la lavadora, la voy a poner a secar. Vean, aparenta estar súper lleno, pero la verdad es que no. Quiero que vean cuánto espacio tiene aquí la lavadora para poderse lavar muy bien la ropa. No sé si ya se los había comentado en otro video, pero como la ropa flota y va lavando y subiendo la ropa y la va metiendo como que por en medio donde está el tubo, pero la ropa sí se lava muy bien. Vean, las puse a cocinar aquí en la ollita lenta desde la mañana. Vamos a ver si ya están listas. Aquí se cocen súper bien y las estuve lavando con vinagre. Uy, están bien blanditas. Bueno, este pedazo. A ver, vamos a ver dónde está el nervio que viene siendo lo más duro. Ya, yo creo que ya están listas. Quiero que vean cómo este pequeño ganchito se mete muy bien. Ya les apagué de todas maneras. Ahorita les acabo de apagar. Lo voy a dejar así tapado. Y ya por aquí pues ya puse los chiles, puse bastantitos porque a nosotros nos gustan que estén bien calduditas, con bastante salsita para ponerle encima. Ya por aquí están listas las patitas de puerco, nada más que hiervan otros 5 minutitos más. Y por aquí tengo un comal porque voy a hacer unos sopecitos, nada más con frijolitos, con cremita, que ni sé si tengo, pero bueno, por lo menos con puros frijolitos, porque mis hijas no creo que vayan a querer mucho de este. No les puse así mucho chile, no pican tanto, pero de todas maneras, por si acaso, pues aquí les quiero hacer unos sopecitos nada más de frijoles. Recuerdan que el otro día les dije que iba a guardar la mantequita del tocino, pues lo voy a estar utilizando ahorita. Ya por aquí le puse a estas y ya nada más le voy a poner los frijolitos y queso. No tengo crema. Mi esposo ya viene en camino, pero no creo que quiera pasar a traer crema. Así que nada más así con quesito, mozzarella y con frijolitos. Ya se me está haciendo agua la boca nada más de ver estos sopes y las patitas. Se me hace agua la boca. La mía es primero. Ya Sinaí tiene bastante hambre ya desde hace ratito, pero ya casi. Ya una para Sinaí, una para Grace, en lo que están las demás. Give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Ya está aquí mi comida, mis patitas con mis sopes, pues ya vamos a comer, provechito para los que también van a comer.